¿Ya acabó? Hola y muy buenos días, soy Ejen Make y esta es una nueva serie para el canal, que es un juego pues bastante, no viejito, pero tampoco es nuevo. 2008, Super Smash Bros. Brawl. Iba a decir for Wii, pero no, no es for Wii, es Brawl. Brawl, a secas. Esta es la última saga, por así decirlo, la última entrega que me falta en el que subir al canal. Ya hace tiempo subimos la primera parte, el primer videojuego, la versión de Nintendo 64. Y... Ay, se ve mal. Se ve como si fuera negro. Lo voy a tomar otra foto. ¿Qué estaba diciendo? Eso, claro, que la Nintendo 64. Luego subí la versión para Wii U. Unos cuantos capítulos, creo que fueron tres nada más. No, no fue mucho. Realmente el juego me... No encontré qué hacer en el juego para Wii U que pudiera mostrarles. Así que lo sigo jugando ya por mi cuenta últimamente ya. De hecho estos días he estado jugando mucho. ¿Cómo apago la luz en este juego? En esta. Ay, creo que es así, ¿no? A ver. Perdón por eso. Ahí está, ahora sí. Acabo de tomar una foto. ¿Por qué? Lo voy a subir a Twitter. Ahorita les comento. Y como estaba diciendo, ya hace tiempo que dejé de jugar el juego, pero. Ahora volví a retomar. A retomar la jugada, por así decirlo. No, no me deja seleccionar la imagen. Ahí está. Por fin lo voy a utilizar. Un año después de conseguirlo. Ahí está. Igual se las pongo ahí en la edición, no creo, porque me va a dar flojera seguramente. Pero igual sí me acuerdo de hacerlo. ¿Qué estaba diciendo? Ahora sí, ya vamos a jugar. Hostia, este control está raro. A ver. Voy a ver cómo funciona el control. El start es muy pequeño, no me gusta. Opciones. Ustedes están viendo lo más corto, creo. No, igual. Está bien igual. Solo con una raya. ¿Dónde está? A ver, screen. 16.9 está bien. El de Licker. Yo prefiero. Yo siempre lo he preferido en on. Pero lo voy a dejar en off esa vez. El Rumble está activado, ¿verdad? Ah, no, no tengo ni siquiera. Ah, no, no, ¿dónde están los controles? Es aquí. Nueva entrada. Ahí. Y. Bien. Habrá notado al principio de este juego que me dijo que no tenía ninguna partida guardada y que debía crear una. Me está tomando este juego, ¿verdad? Ok. Es que no entiendo. Este es este botón. O sea, ¿cuál es este? L. Ah, ok. ZL y ZR. ¿Cuál es? Ah, ya entendí, ya entendí. Ok. Es como jugar con el control de GameCube de Wii U. Ya entendí. Ahora sí. Eso es agarrar con ZL, con Z. Ah, pues aquí está. Sí, de hecho ya lo tiene. Voy a quitar esto. Agarrar escudo. Que este es el escudo también. Como juego en la versión de Wii U. No. Esto sea agarrar y que esto sea agarrar. La derecha agarrar, izquierda escudo. Saltar con J y X. Es que... No, está igual, ¿no? ¿Alguien me muestra un control de GameCube, porfa? Ah, esta vez sirve. No, esa no me sirve. ¿Con qué? Con eso juego yo. Sí, está bien así. Saltar con esto, atacar, especial. Smash. Burlas. Y esto, ok, tap jump activado, la save. Turururu. Y ahora sí, activar la... Ahí está. Prendido. Pero dice que está apagado en el control. No puede, no vibra este control. No tiene el sensor de vibración. Pues vaya tontería. Sonido, mi música, que está todo bloqueado. ¿Qué? ¿Eso es todo? Pero si el MIDI tenía para ponerlo en japonés, ¿por qué el Brawl no? La tontería de juego. En fin, ya llevé mucho tiempo. Lo que voy a hacer es jugar el emisario subespacial, que es lo que había dicho en su momento, el modo aventura. Y por si alguien se lo pregunta, sí, estoy en una nueva partida porque estoy jugando este juego en la versión de Wii U. Es decir, estoy jugando este juego en una Wii U. Y como la Wii U no tiene mi partida, pues no sale. Mi partida está en la de Wii, en la Wii. Pero pues mejor así para empezar desde el principio. Voy a jugarlo en Hard.
a callar como si tuviera diálogos. Ay, qué iluso que soy. Está padre porque las cinemáticas del emisor especial tienen franjas negras y ya la misma grabación de la vermelha tiene franjas negras. Así que todos tienen dobles franjas negras en el video que ustedes ven. Es tan gracioso. Tan gracioso. Soy Kirby, ¿no? No, yo soy Mario. Ah, yo puedo elegir. Perfecto, soy Mario. Ya se me olvidó, la verdad. Hace años que jugué este juego. Y algo iba a decir, aparte de eso. Estoy jugando una vez. Ah, claro, el control. Hace un año, en diciembre, bueno, hace un año, sí, hace un año. Hace un año en diciembre me regalaron por... Ay, espérate, no me costó el control. Es que... Ay, voy a ignorar el R y la Z y voy a jugar con los botones acá. ¿Qué pasa? Voy a jugar a dos jugadores también. Es lo que me gustaba de ese juego. No tengo rumble, no tengo vibración. No me gusta eso, sinceramente. Voy a leer la caja. A ver si es cierto que no tiene vibración, perdón. En algún lado de aquí debe decir, ¿no? Bueno, el juego decía que no tenía. Así que supongo que... Ay, qué asco. Pues ya que... ¿Hace falta que me calle para que ustedes vean las cinemáticas? No, ¿verdad? Perfecto. Así me gusta. ¿Qué estaba comentando? Ah, está padre porque ahí cambia. Si gana Kirby... Si tú eres Kirby y ganas, es Mario que se transforma en eso. Por eso hay cortes entre las cinemáticas, para que sucedan diferentes cosas dependiendo de lo que hagas. La verdad es que el emisor especial estaba muy padre. A mí me gustaba mucho el emisor especial. Estaba bien, estaba genial. ¿Por qué no? ¿Por qué lo quitaron? Y pusieron su modo sendero del guerrero, todo es asqueroso del Wii U. ¿Cuántas vidas tengo? ¿Dos? Sí. Otra vez tengo cuatro. ¿Qué importa? ¿Y qué les estaba comentando? O sea, hace un momento. Ah, claro. En diciembre del año pasado hubo un evento en la oficina. No sé si lo volverán a hacer. Lo más seguro es que tal vez sí, pero tal vez puede ser que no. Y en este evento de Navidad, por así decirlo, y lo que hicieron fue que entre los de la oficina nos repartíamos papelitos y según quien nos tocara íbamos a hacer lo que llaman en algún lados el Santa Secreto. Es decir, íbamos a regalar en secreto, entre comillas, a la otra persona algo. Y era durante todo el mes. Se supone que era cada lunes o cada viernes, me parece, se daba un pequeño regalo. Que la mayoría de gente lo que regalaba era chocolates o cosas por el estilo. ¿Por qué no me dan sus espadas? Esa espada como que me rozó, pero no me dio. Y bueno, a mí me tocó dar... De hecho, lo comenté, creo que en Mario Kart. A mí me tocó darle a una chica muy pequeñita. Ministro, el ministro ancestral. Y estaba para esto porque aún sin la necesidad de diálogos se entendía. Decías, oh no, es una bomba. Pues corran, ya valió. Pero no es tan fácil, por supuesto que no. Ay, estaba padre esto, en serio. Yo me acuerdo cuando salió Brawl, que me ponía a ver las cinemáticas en la página esta oficial. Y aquí te hacen elegir. Hay dos celdas, la celda de Zelda, vaya la redundancia, y la celda de Peach. Y la que rompas primero es la que salvas. Yo voy a tratar de salvar a Zelda. Se usa más a Zelda que a Peach.
Pero... ah, la que salga. La verdad me da medio igual. Y bueno, yo por ejemplo, la primera semana eran tres viernes que se iba a dar un regalo, un regalo sorpresa. Voy a ponerlo super difícil, no manches, está muy fácil esto. Y a la siguiente, y ya el tercer viernes, el sábado, se iba a dar el regalo bueno, el super padre. ¿Salía Peach? Pero si era la de Zelda, ¿no? Podría haber jugado que había salvado a Zelda. Eso no está padre. Es el trofeizador. O no sé cómo se llama. Tenía un nombre, pero nunca lo aprendí. Convierte a los... Bueno, lo convierte en trofeos. Ya valió. Kirby al rescate. Ah, es que está, en serio, este estaba genial. ¿Por qué a la gente no le gustó esto? Si estaba súper genial. El Kirby héroe. Voy a cambiar la dificultad. Tengo a Kirby y tengo a Peach. Los demás se perdieron. Y se pueden conseguir stickers y colocarlos en los personajes para que sean más fuertes. O sea, no manches, estaba genial eso. Aunque eso nunca utilicé. Realmente nunca me gustó. Era facilitar más el juego. Eso fue antes de que saliera Kid Icarus Uprising, por ejemplo. Y le dio publicidad al juego para 3DS. Muy bueno, por cierto, jueguenlo. Sobre todo si les gustan juegos de disparos. A mí, por ejemplo, no soy muy fan de juegos de disparos, pero aún así Kid Icarus Uprising es un juego muy divertido. Y sobre todo el modo multijugador, seguramente con gente que sí juega, sería divertido. Yo, por ejemplo, nunca lo jugué mucho, porque no sé mucho de jugar en línea. Pues estaba padre, ¿eh? Juegos de disparos. Kid Icarus Uprising es muy bueno. Así tradujeron a Pete. No me había dado cuenta, pero el stick de ese control. Ah, por cierto, estaba hablando de esa tontería. Se supone que dan trofeos y la cosa. No sé si lo voy a agarrar, digo, no me sirve de nada. Hostia, me acabo de dar cuenta que el salto de Pete aquí en este juego es como que más pequeño. Como vengo de jugar Wii U, Se supone que me sirve para saber qué onda con las... qué tanto cambiaron los personajes. Pero el salto, por ejemplo, el aleteo, es como que más... Como que Pete parece más pesado. Ahora. Halbert. Creo que en español llamaban Halabarda, ¿no? Un dato curioso, por ejemplo, es que, por si alguien no lo sabe, Pete no puede volar. Aunque tiene alas, no puede volar. Él es un... tiene un nombre, un... ay, esa es una palabra que sí existe en el mundo real. ¿Querubín? Quizás, creo que es la palabra correcta. Aunque no es la palabra que buscaba. O sea, puede funcionar, pero querubín, por ejemplo, serían más bien los sirvientes de Palutena, la armada de Palutena. Él más bien es como un guardián, un ángel guardián. No. Algo que también estaba padre era justamente eso que acabo de arrojar. Es una base de trofeo. Lo que hace es lanzarlo. Si lanzas un enemigo, el enemigo se transforma en un trofeo. Y lo puedes recoger. Era muy complicado conseguir, por ejemplo, este trofeizador y lanzárselo a un jefe. Porque tienes que quitarle mucha vida. Y luego lanzárselo para poder conseguir su trofeo. Está padre. A mí sí me gustó. Y obviamente matas al enemigo. Automáticamente. Aquí, por ejemplo, me parece que... claro, el ataque...
Le cambiaron, para la versión de Wii U le cambiaron sus ataques y le pusieron el brazal. Ay, se me olvidó el nombre en este momento. Es un brazal que tiene como ataque desde la derecha. En este juego tiene ese ataque todo feo. La flecha, el arco de plata, como siempre. El escudo. Ay, se me olvidó el nombre también. El escudo. Es un tesoro legendario. ¿Puedo bajar por aquí, no? No puedo. Eso es un lanzacohetes. Lo quitaron la versión de Wii U. Vaya. Eso me pasa por andar agarrando tonterías, ¿ven? Ya no voy a agarrar. Eso no te deja saltar. Y bueno, el punto es que yo regalé la primera semana, hice unas estrellas de papel y las regalé. Eso fue el regalo. Algunas personas me elogiaron, pues bueno, entre comillas. Porque como era secreto, pues nadie sabía quién las hizo, ¿no? Es el chiste. Nadie sabe quién las hacía, pero bueno. Algunas personas les gustó que el detalle. A otras les pareció tacaño por no gastar dinero. Ya luego compré chocolates y toda esa cosa porque no tenía dinero. Porque ya no tenía tiempo, porque es diciembre, ya a esa hora ya no tienes tiempo para nada, en general. En este juego fue cuando le pusieron el flute a Mario. Le quitaron el torbellino a Mario y le pusieron el flute este del GameCube y a nadie le gustó. Esas bolas, por ejemplo, aún siguen en la versión de 3DS. En el modo Smash Run. A mí me gusta mucho el Smash Run, la verdad. Está padre. A mí me gusta porque me recuerda mucho a Kirby y a Wright. Y Kirby Wright es mi juego favorito de Kirby. Spin-off de Kirby. Como dije, nunca fui muy fan de usar esos stickers. Los coleccionaba, pero nunca fui fan de andarlos equipando. No me gustaba, sinceramente. Se daban así poderes de... haces daño de fuego o algo parecido. Pero, qué asco. Y bueno, el punto que quiero llegar es que a mí como regalo de eso, el regalo bueno, me dieron un control de Wii. Que simula un control de GameCube de Mario plateado. O sea, de Mario, plateado el control. Y se conecta a la Wii. De hecho, nunca lo he usado. Desde que me lo dieron en diciembre del año pasado. Hoy es domingo. Por cierto, domingo 4 de septiembre. Nunca lo había utilizado así tal cual. Porque yo ya tenía mi control de GameCube. Mi control de GameCube original, que es plateado, que me vino con la consola. Aparte de ese, tengo otro control de GameCube morado, que es un Power, es uno de esos que son de terceros. Que me compré hará ya unos cuantos años, tirando a 10 quizá. Y también tengo un control de GameCube de la edición de Smash Bros. Para Wii U. Que nunca usé en la Wii U porque no compré el adaptador. Cuando compré el control, el adaptador se agotó y ya solo quedaban versiones de $100 y no iba a gastar $100 por un adaptador. Ahorita, por ejemplo, ya está a 20 de nuevo el adaptador de GameCube, pero como solo sirve para el Smash, no sé, estoy pensando en no comprarlo, porque no le veo sentido comprarlo. Si solo va a servir para Smash, yo originalmente pensé que iba a servir para Mario Kart, por ejemplo, para otros juegos que lo permitiesen, que fuesen adaptables. Ese también sigue en la versión de Wii U, de 3DS, perdón. Pero no, lo decidieron que eso iba a ser compatible para la versión de... para Smash Bros. Para Wii U. Para ningún otro juego es compatible el adaptador. Y entonces, ¿qué chiste tiene? Yo la verdad es que no le vi el chiste y ya no lo compré, ya no lo he comprado. Seguramente no lo compré. Ya me acostumbré a jugar con el Gamepad del Smash. Y también con el 3DS, de hecho. A veces uso el 3DS como control. Me gusta bastante. Lo que si no me acostumbro es a jugar con el control de GameCube. Ese como que está, se me hace raro. No sé por qué, es que está raro el control de GameCube. El mar de nubes. No, sí voy a subir de dificultad. ¿Dónde elijo la dificultad? Ahora vemos a Kirby con Peach. Que es Zelda si la salvas a ella. Y esa es la nave de Meta Knight. La Halbert.
ese juego está padre, a mí sí me gustó. Y bueno, eso, que ahora estoy usando el control. Seguramente no voy a anexar la foto en edición, me da flojera, la verdad. Pero la publiqué en Twitter. Solamente es caminar hasta acá, ¿no? Para una batalla contra... ¿alguien? No, no creo. Bueno, pues sí. Pues sí, bájate. Es un agui. Ah, lo decía, que Pete no puede volar. Pete carece de la habilidad de volar. Y lo que puede hacer es puede aletear, por ejemplo. Pero no puede flotar por el aire. O sea, no puede elevarse, en realidad. Lo que puede hacer Pete es volar gracias al don del vuelo, que es una, que es algo que detallan justamente en Critical Surprising. Que Palutena le da la habilidad de volar por 5 minutos. Lo llaman el don del vuelo de Fly Gift. Y con este don del vuelo ya puede volar tal cual. Y se usa para los niveles, para el modo historia, por así decirlo, en los niveles de vuelo, vaya, la redundancia. En el juego de Kid Icarus Uprising, por si alguien no lo sabe, no lo ha jugado, todos los niveles se dividen en dos partes. La parte de vuelo, que es cuando siempre empieza el nivel, y la parte de terrestre. Y en la parte del vuelo, pues bueno, vuelas por un tiempo hacia el lugar en el cual ya vas a hacer la misión como tal, en modo terrestre. Esos enemigos son, por ejemplo, de los ojos, los vuelven a utilizar para Kid Icarus Uprising, que son de hecho enemigos de Kid Icarus, del original para NES. Aunque no, me parecen, pero no son. No son. Se parecen mucho, pero no son. Son como peces. Y comenta justamente Palutena en el primer nivel de Kid Icarus Uprising, que el don de vuelo solamente funciona por 5 minutos. Y si Pete lo sigue utilizando más allá de esos 5 minutos, hostia. Me lo hace un gordo, ¿verdad? Si Pete sigue volando después de los 5 minutos, sus alas se van a quemar. No, me está tirando basura. ¡Ya! ¡Deja de tirarme basura! Porfa. Oigan, ¿cómo se sube la dificultad del juego? O sea, me están golpeando una que otra vez, pero el juego está fácil. Bueno, ya luego lo veré. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Los enemigos, por ejemplo, también siguen apareciendo en la versión de 3DS, en el Smash Run. Junto con el portal este. De hecho, este portal los invoca, por decirlo de esa manera. Y de hecho, el beat de Smash Bros. 3, del Smash 4, vamos a llamarlo así, Smash 4, tiene muchos cambios. ¡Rayos! Es que quería agarrar el trofeo. O sea, por eso grité rayos, no creen que me iba a morir, por ejemplo. Por Dios, por supuesto. ¿Por quién creen que me toman? Que llevo jugando Smash desde el Melee. Creo que lo dije en su momento, ¿no? Que yo empecé a jugar Smash en la versión de Melee. Que jugué la versión de 64, pero fue después. Realmente el primer Smash que yo jugué fue el Melee. Y fue una época en la que yo no sabía todavía, ¿no? Yo no sabía mucho del mundillo de los videojuegos. Y lo vi y dije, ah, mira, sale Mario y Link y Kirby. Ah, lo voy a comprar. Y lo compré. De hecho, me venía con la consola. Lo compré el GameCube, la versión del GameCube que me compré era el bundle de era el bundle de este juego, de Smash plateado. Estaba muy padre, me gustó mucho. Se convirtió el juego en uno de mis juegos favoritos. Hostia, justamente se me acaba ahí la... Quiero usar mi trofeo. Mi trofesador. Saben para el trofeo ese. De hecho, los trofeos están padres. La verdad es que están muy bien hechos. La roca les da daño a los... Sí, se hace daño.
Perfecto. Y son súper molestos esos bichos, ¿eh? Los amarillos. Súper molestos, en serio. Me dan cáncer, de hecho. Como son pequeños, son difíciles de, golpear. Yo tengo que... A ese hay que irlo primero, porque como es un mini jefe, primero que hacerle daño y luego... para que lo mate. Y luego lanzarle el trofeo, ¿sabes? Me parece, ¿eh? Igual y estoy, me estoy confundiendo. Igual lo estoy sobreestimando. Un glitter y un grip. O sea, bueno, la partida, ¿no? La jungla. A ese nivel vamos ahora. Aquí empezamos otra historia alterna. Alternativa. O sea, que ocurre al mismo tiempo. Y estaba padre porque era como la forma de juntar a todos, de juntar a todos en un solo juego. Y dar una excusa para hacerlo, ¿no? No solamente porque sí. Que era la excusa de los anteriores, que eran trofeos y la gente jugaba con ellos. Aquí fue cuando se llamaba Diddy Kong. Ah, bueno, que Pete tiene muchos movimientos de uprising, eso quiero decir. Le pusieron el brazal biónico. Ah, brazal biónico se llama. Y los orbitales escudo. Y le cambiaron el beso arriba también. Le pusieron el don del vuelo. Me gusta más Donkey Kong, sinceramente. Diddy Kong sí me gusta, pero prefiero Donkey Kong. Me gusta más. No sé, creo que lo sé jugar mejor. ¿Aquí también los puedo prestar? Sí, ay, qué padre. Ese ataque lo cambiaron en la versión de Wii. ¿Esto qué supone que es? No me acuerdo ya. Bueno, creo que ya le pegué. Estos jueguitos se dan objetos, obviamente, por si alguien no se ha dado cuenta, pero el amarillo es como que el secreto, por así decirlo. Muy al estilo de Donkey Kong, el juego de Barbies. Estaba padre el juego, si es que no sé por qué a la gente no le gusta. Si el juego estaba padre. De lo mejorcito que había. Todavía tengo la Star Rod. No, ya no, perfecto. Hostia, la bomba. Si me ocurre lo mismo. Me doy cuenta después. Ah, lo que siempre dio fueron las escaleras. Porque como saltaba, normalmente saltaba apretando hacia arriba, la escalera se agarraba automáticamente al personaje y me molestaba un montón. Creo que por aquí era el camino correcto. No, es como el oculto. Con dos es suficiente. Y siempre me molestó las escaleras. Eso de las cosas que más odié del juego. Las cosas nuevas que más odié del juego. Empecé a usar el botón de Y para saltar.
Ay. ¿Ya me puedo ir? Perfecto. Es una vida. Creo que ya había algo oculto. Pero y bueno. Y se va a usar tonto. Vale. Curiosamente aquí lo implementaron. Que yo llamo Mapo Tofu en honor a Angel Beats. El Mapo Tofu. Se mueve mucho, ¿no? Yo solamente quiero voltearme y como que la sensibilidad del stick es muy alta. Así lo siento yo, por ejemplo. Por lo menos. Hostia. La oculta. Que no necesariamente tiene que dar un objeto oculto, o sea, un objeto súper bueno, pero te sirve para terminar el porcentaje del juego. El porcentaje para llegar al 100% de este modo de juego, tienes que conseguir todos los lugares ocultos. Listo. Facilísimo el juego, en serio. Está medio set. Tómala, ya le cargo ahora sí. Y Bowser forma parte del grupo de los malos junto con Wario. ¿Qué otros juegos que no voy a decir quién son? Por no sé, por no spoilear, supongo. Kappa. Spoilear. El plan. A mí me gusta, por ejemplo, uno de mis niveles favoritos. Es, mira, aquí por ejemplo me falta encontrar una cosa oculta. Y por eso no y por eso tengo una banderita en lugar de una cona, como por ejemplo aquí. Que sí conseguí el objeto oculto. Y pues por esa cosa no voy a poder conseguir el 100%. Uno de mis videos favoritos es el castillo de abajo. Que es cuando se encuentra en Mart con Meta Knight. Estaba genial. Esa cinemática es la mejor cinemática de todo. Vaya, ¿en serio? Por cierto, creo que hoy voy a grabar dos capítulos de esto, ¿no? Para tener orgullo. Porque la serie que reemplaza a Smash, la serie que estoy reemplazando con esto es Battleblock Theater, y Battleblock Theater me quitó mucha holgura con todos los problemas que tuve al grabarlo. Así que voy a tratar de recuperar holgura con así. Así que en pocas palabras, voy a grabar más de un capítulo hoy. Y seguramente cada vez que lo grabe. Así que si en algún momento ven que se cuelga el capítulo, ya saben por qué es. Ah, esa parte también estaba medianamente padre. Lo malo es que estaba muy fácil, hostia. No vi que me lanzó algo. Sí, súper fácil, ¿eh? ¿Me llevo esto? Bueno. Según yo la lancé. Este control es medio extraño, no me gusta del todo. Pero ya que no puedo jugar con el GameCube, porque no lo soportaría, o sea.
Igual sí lo soporta, pero no creo, así que estoy jugando con el control este que mencioné antes. Oh, según yo lancé la porquería. Aquí le sirve un montón tener a Mario para poder hacer esto. Porque con Pit no puedes. Ah, no llegué. A ver si sube, si baja esta wea. Uno, dos, salta, 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 salta. Ah, ve hacia arriba, perfecto. Hostia, tengo un buen daño, No me había dado cuenta hasta ahora que me he puesto a subir. Y como estoy comentándolo, aquí se tenía Mario, porque si vas con Pete no puedes hacer esa parte. Obviamente también lo puedes hacer después de acabar el juego. Y ya cuando acabas el juego te puedes elegir a cualquier personaje para hacer esto. Si no mal recuerdo, por supuesto. Puedes elegir a cualquiera que tengas en tu party. Así que puedes irte con Kirby, por ejemplo, que sea más rápido. O con... No, con Kirby, porque con Kirby puede que te cueste también por el límite de saltos. Aquí con Mario, para poder hacer esto. Ah, según yo me cubrí. Está raro el control, Como que no tiene la mejor sensibilidad de todas. Tiene algunos detalles que podrían mejorarle. Pero está padre, el control se ve padre. O sea, brilla, es plateado. Tiene el símbolo de Mario encima. Bueno, encima. Sí, encima. ¿Por qué no encima? Lo tiene encima realmente, pero no crea si se prueba. Y está padre. Lo malo es que, como digo, es un control para Wii. Se tiene que conectar a un mando de Wii, que de hecho aquí lo tengo. Y así funciona. Es lo único que no me gustó. De hecho, yo voy a comprar uno igualito, pero que era de Zelda, que era de Link, mejor dicho. Pero era justamente eso, eso fue lo que me detrajo al final. Lo que dije, no, mejor no. Que era un control, que no era un control de GameCube como tal, sino era un control de Wii. Que era un control de GameCube que se conectaba a un control de Wii para funcionar. Por esa razón fue que no lo compré, al final. Que le he echado el ojo a ese, de Link. Creo que era otro más de Pikachu. Quiere sonar que... o de Samus, quizá. Yo soy bien fan de Metroid. O sea, no sé que digas, oh, super fan, que me sé todo y he jugado todos los videojuegos, por supuesto que no. Pero los que he jugado de Metroid me han gustado bastante. El vamos que hoy los de Kirby, por ejemplo, también me gustan bastante los de Kirby. Pero soy fan de Kirby. Ah, soy fan de Nintendo. Oye, el fan. No, ya no está en la versión de Wii U. Esto que me pongo a pensar, no recuerdo haberlo visto. Claro que yo cuando juego, casi nunca juego con objetos. Y si juego con objetos es con minions. Así que rara vez aparecen los objetos. Pero no me suena que... No me acuerdo si está el fan. ¿Cómo se llama eso en español? El abanico en la versión de Wii U. Que ojalá que sí esté, porque es un objeto clásico. Desde la Nintendo 64. Que está. Que si no me recuerdo, a eso le llamaban la bomba subespacial. Que lo que hacía era, como pudieron notar, implotar y crear una especie de agujero negro que tragaba el espacio y lo colocaba en otra parte, como un teletransportador. Pero más bien lo encerraba, no lo transportaba como tal, sino que lo encerraba. Uy, aquí con este capítulo vamos a cerrar el primer capítulo. Ya lo vi, ya lo decidí. Ahí va a ser el final del primer capítulo. El lago. Por supuesto, por Rayquaza. Me encanta cómo jugar Rayquaza. De hecho, es una de mis batallas favoritas. Las batallas de juego, las de jefe son mis favoritas, sinceramente. La planta piraña. Rayquaza. Ridley. Meta Ridley.
Y ya no recuerdo, ya no recuerdo ninguno más. Ah, pues el de NES, no, no, no sé cómo se llama el enemigo de... Este enemigo, Porky, quizá. Ah, estaba genial la introducción de Fox, es de las mejores introducciones. Quitaba la parte de Larwin contra Mega Halbert, porque no, no tenía nada que hacer contra el Mega Halbert. Y está padre porque... No me acuerdo que sea eso. O sea, me quedé sonando que iba a ser algo por el estilo, pero no sé por qué pensé que iba a lanzar un trueno. De la tierra, ¿no? ¿Qué ataques son esos, la verdad? Porque yo nunca vi a Rayquaza hacer ese ataque. Y sinceramente estaba a punto de decir que estaba muy fácil, pero ya me mató. Nada, la verdad es que sí está fácil. Ahí está el trueno. Que recuerdo ya. ¿Rompió mi escudo? Vaya. Me sorprende porque tampoco tengo tanto daño como para romperlo. Así de fácil. Luego con la explosión. Este ataque, por ejemplo, no sé qué técnica de ataque es. No sé de dónde se inventó ese ataque. No sé, cerrado, ¿no? No. Oh, rayos, no, me voy a matar. Ah, bueno, ya se pasa. Son tres, como siempre.